Queridos amigos, una vez más, feliz año nuevo para todos. Un gran abrazo en este domingo 7 de enero. Qué bueno seguir contando con ustedes, con el apoyo de ustedes que le dan a mis videos. Gracias por todo y bienvenidos a mi canal de YouTube de Alicia la Psíquica. Como siempre, ya saben, el abrazo que nunca les falte. Y mis bendiciones a todo ese público lindo y querido que está siempre pendiente de ahí, de todas mis cositas que hago en los videos, ¿verdad? Hoy va a ser un video muy diferente a todos los videos. Porque no es lectura de cartas, no son predicciones para nadie, ni rituales. Más bien es un video más personal que otra cosa. El día de hoy, 7 de enero del 2018, Alicia la Psíquica va a hacer uso del derecho que le da a la Constitución de los Estados Unidos, de el derecho de expresión. Voy a expresar lo que siento y lo que quiero expresar. Y me refiero nada más y nada menos que voy a expresar mi opinión sobre lo que son las religiones cristianas en general. O sea, no es una sola religión, es todas las religiones cristianas que existen. Pero esto lo voy a hacer debido a una carta que recibí de alguien del público. Me escribió solicitándome que quería una lectura de cartas en video, que la ayudara, que porque estaba pasando por situaciones muy críticas. Les voy a explicar en breves palabras la historia de esta persona que me escribió, la que me motivó a hacer este video para expresar mi opinión sobre lo que son las religiones. Bueno, esta señora se hizo pasar por alguien del público, seguidora mía, y me escribió contándome una historia muy conmovedora, que tiene una hija que está sufriendo de ataques diabólicos, que según ella está siendo poseída por espíritus malignos, de una brujería que alguien le mandó a echar, y que con esa brujería mandó estos espíritus que la atormentan día y noche. Y que esta muchacha es joven, entre los 30 y 28 años. Tiene dos niños, un par de gemelitos, y que está ella muy angustiada, la señora, porque teme por la vida de su hija, pero más que todo tiene temor por los nietos, que se pueden quedar huérfanos de madre a consecuencia de esta brujería que alguien le hizo. Entonces trató ella de, formó bien la historia y llamó mi atención cuando me contó, cuando me relató todo lo que le estaba sucediendo. Llamó mi atención, me comuniqué con ella, pero al comunicarme con ella me di cuenta de muchas incoherencias a la hora de conversar. Y mis espíritus guías me advirtieron que ahí había algo raro, que no me confiara, que no creyera todo lo que me decía, porque estaba siendo víctima de alguien que quería ponerme en una trampa. Dicha trampa se refiere a que yo iba a caer en sus mentiras y después ella iba a salir en público a desmentirme en algún video o lo que sea, diciendo que yo no era una psíquica ni clarividente y que lo que había yo dicho sobre ella era todo invento, que todo era falso. Lo que ella no se figuraba es que yo tengo un guía espiritual que me dice las cosas cuando las cosas no van bien. Cuando hay algo sospechoso, me dicen, cuidado, hay una alerta, esa persona no está siendo honesta y quiere hacerte quedar mal ante tu público. Bien, pues yo le seguí el juego, cuando me di cuenta de eso, le seguí el juego y supe, me di cuenta de lo que esta señora era capaz de llegar, hasta dónde llegar, con tal de satisfacer el ego religioso que tiene. Porque resulta que esta señora es una gran cristiana, según entre comillas, ella es una gran cristiana fanática de una iglesia que se hace llamar la Adventista, que respetan el séptimo día. De esos que dicen que el séptimo día no se debe hacer nada porque es pecado. De esa religión, Adventista. Bueno, yo le seguí la corriente y llevé hasta donde era capaz de inventar tanta cosa, que su hija se estaba muriendo, que tenía ataques diabólicos, que incluso la muchacha ha intentado suicidarse 3 veces, pero no lo ha conseguido gracias a que ella siempre está cerca de su hija para protegerla y ayudarla.
Entonces ella me estaba diciendo que si yo era la, que si tenía la capacidad de desalojar esos espíritus diabólicos que la estaban atormentando. Pues yo no tengo esa capacidad, ¿verdad? ¿Para qué voy a fanfarronear de lo que no sé hacer? Pero al menos podía yo darle un consejo o una guía de qué hacer o a dónde acudir para que la ayudaran. Eso sí lo podía yo hacer. Pero entonces yo le dije que, bueno, que estaba bien, que escuchaba toda su historia y me dijo, ¿usted será capaz de ayudarme con eso? Y le dije, pues vamos a ver si es que se puede y si no, por lo menos le voy a sugerir qué es lo que debe hacer. Cuando me di cuenta que era una trampa, ya no quise seguir adelante con el caso y di por terminada la conversación y quedé de comunicarme con ella después. Le dije, me comunico con usted después cuando tenga el tiempo para poder realizar el video con su historia. Pero me retiré porque yo supe lo que esta señora quería hacer, quería ponerme en evidencia con el público de que todo lo que yo digo pues no es cierto y que lo estaba inventando porque ella ni siquiera cree en las lecturas de cartas, ni siquiera, según ella, es cristiana y para ella esto es abominable ante los ojos de Dios, el que yo lea las cartas o el que haga predicciones o el que haga limpias o el que haga rituales. Es abominación ante los ojos de Dios. Entonces yo me pregunto una cosa. Si esto es una abominación, el tratar de darle buenos consejos a las personas, ayudarlas en lo que se pueda espiritualmente, ¿lo que ella hace qué es? ¿Es bueno ante los ojos de Dios el decir mentiras, el de querer hacer trampa para fastidiarle la vida a una persona, para juzgarla? Nadie tiene el derecho de juzgar la religión o creencias de nadie. Yo no tengo ese derecho, yo no juzgo las religiones, pero me mantengo alejada de ellas porque no me gustan, simplemente no me gustan las religiones, ni los testigos de Jehová, ni los adventistas, ni los mormones, ni los musulmanes, ni los cristianos religiosos, porque los cristianos en Cristo se llaman estos. Son los que no tienen un nombre específico de la religión, solamente cristianos, porque van a una iglesia y tienen un líder que los guía, un pastor, un ministro, o como le quieran llamar al viejo o vieja que se pone enfrente a estarle ahí explicando la palabra de Dios. Bueno, pues esto significa que cada quien tiene derecho de elegir la religión que quiera, es un derecho de religión, de elegir religión que tenemos todos, y también hay el derecho de no querer tener una religión. Yo no tengo ninguna religión. Yo solamente creo en Dios, que está en los cielos, en nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas son las tres divinas personas en las que yo creo y a las que respeto. Lo demás no me interesa. Así que cada persona tiene el derecho de seguir su fe religiosa que se le pegue la santa gana. A lo que no tienen derecho es a meterse con las demás personas, juzgarlas, criticarlas y condenarlas y tener el cinismo de señalar con el dedo y decir tú estás en el infierno porque tú lo que haces es diabólico. Ese derecho no lo tienen. Aunque me digan que la Biblia esto, que aquello, que fue y que vino, no tienen ese derecho. Porque en la Biblia existen los mandamientos que Dios impuso a la humanidad, ¿verdad? Todos conocemos esos mandamientos. Pero obviamente alguna gente que está en esas religiones, esos mandamientos se los pasan por el arco del triunfo. Allí por donde yo me paso a los cristianos que me dejan mensajes groseros, como por ejemplo, yo recibo mensajes todos los días en los videos que pongo. Todos mis videos tienen mensajes de gente religiosa diciéndome lo siguiente: señora, lo que usted hace es abominable, arrepiéntase, Cristo la ama, Cristo tiene listo el cielo para usted, renuncia a Satanás. Esas son una de las cosas que me escriben. Y otras, la sangre de Cristo fue derramada por usted, señora, por sus pecados. Deje de engañar a la gente, deje de meterle cosas tontas en la cabeza diciéndoles que los guías espirituales y que este y que el otro. Todos ese tipo de mensajes me dejan en mis videos que pongo. ¿Qué hacen si son tan religiosos, si son tan respetuosos con Dios
y con sus creencias que hacen metidos en un canal de una psíquica mirando sus videos. ¿Por qué juzgan a la psíquica si la psíquica no se mete con ustedes, los cristianos, los que dizque cristianos? Yo no me meto con ninguno de las religiones. Yo hago mis videos para todo el mundo, para los que les guste. Y para los que no les guste, pues si no los quieren ver, a otra cosa. ¿Por qué están al pendiente de mi canal todos los días de su vida? Porque están metiéndose donde no deben, están juzgando. Se toman un derecho que no les corresponde y es juzgar. El único que tiene derecho a juzgar a los seres humanos es Dios. Es el que me va a juzgar el día que me toque, ¿verdad? Los demás no tienen ese derecho. Y bueno, yo digo una cosa. Si son tan cristianos, tan religiosos, ¿por qué no se ponen a juzgarse a sí mismos sus pecados? Porque yo tengo muchos ejemplos de gente que conozco cristiana y testigos de Jehová y cristianos simplemente y adventistas también. Por ejemplo, y yo no voy a mencionar nombres porque yo respeto la privacidad de cada quien, pero conozco muchas personas que dicen, ay, yo soy cristiana, yo voy al templo de los adventistas, donde se respeta el séptimo día, ok. Conozco a una señora, que era vecina mía y ya no lo es, que está en esa religión de los siete días, que no, el día séptimo es el sábado. El día sábado ni siquiera se baña, no cocina, no mueve un dedo para hacer ningún tipo de labor, ni de hogar, ni de ningún tipo de trabajo, porque todo eso es pecado. No come carne de puerco porque el puerco es diabólico. No come camarones porque los camarones representan la figura de la langosta, una plaga que en la Biblia explica lo de la plaga de la langosta, que fue arrojada al pueblo y que la langosta se comía todos los cultivos y a la gente pues se morían de hambre, ¿no? Entonces no come camarones porque los camarones representan la figura de la langosta diabólica. Ok, que crea lo que le dé su chingada gana, ese es su problema. Todas esas cosas que dice que son pecados son puras chorradas, ¿verdad? Porque todos sabemos que quién no come carne de puerco y por eso alguien ya está en el infierno. ¿Quién dice que el puerco es diabólico? Las religiosos, las religiones. Bueno, esta señora de la que les estoy diciendo es casada y está viviendo con otro hombre que no es su esposo. ¿Dónde se metió el mandamiento del matrimonio esta señora? En el fundillo. Porque sabe muy bien que si la Biblia habla de los mandamientos, ahí va ese mandamiento incluido. En donde la persona que vive con otra persona tiene que estar casada, bendecida por Dios, recibir el sacramento del matrimonio para que pues, sea legal ante Dios. Esta persona está casada con otro hombre que ya lo dejó y ahora se metió a esta religión. Y como ya no tiene pecados encima porque ya la religión se los quitó, ahora vive con otro viejo que también está casado con otra que ya la dejó, pero que pues, se conocieron en la iglesia y ahí están unidos. En el nombre del Señor están unidos y bendecidos con todas las bendiciones que Dios les ha mandado. ¿Dónde se metieron el pecado del adulterio? Ahí donde yo me los meto a ellos, ¿verdad? En el arco del triunfo, ahí. Ahí se metieron los pecados de estar haciendo el adulterio. Entonces, ¿con qué moral religiosa le pueden decir a alguien que es diabólica o que está cometiendo pecado? O que está con el demonio y ya está viviendo en el infierno. ¿Cuál es esa moral religiosa que tienen? Si esta está casada y esta está casada y aquí se juntaron y están bendecidos por Dios. Eso no me corresponde a mí juzgarlo. Dios es el que los va a juzgar, pero es nada más por ponerles un ejemplo. Otro ejemplo. Conozco también a muchas personas que van a las iglesias cristianas y ya están ahí aplaudiéndole al pastor lo que dice, cantando, orando. Y están viviendo con sus parejas en amaciato, o sea, no casados. Son solteros y siguen viviendo juntos como marido y mujer, pero de manera soltera. ¿Dónde se meten esas creencias los religiosos, no? ¿Dónde se meten el pecado de la fornicación? Conozco gente muy cercana a mi familia que hace eso.
que es muy cristiana y me critican a mí porque yo tengo el diablo en la mente y en mi corazón y hago cosas diabólicas, pero ¿qué hacen estas personas viviendo con un hombre que no es su esposo y que nunca lo va a ser? Porque ni siquiera tienen planes de matrimonio ni nada, nada más se pusieron a vivir, pero siguen siendo cristianos. Ah, no, muy cristiana, con una Biblia de este grueso metida en el sobaco aquí, para que la gente los vea y los admire y digan, ay, es buena persona, es cristiana. Por eso es buena, porque es cristiana. Pero que vayan a ver detrás qué es lo que tienen podrido en la espalda. Viven con hombres sin casarse y dicen que están en la cristiandad, pero que ellos no están cometiendo pecado. Duermen con un hombre que no es su esposo todas las noches, fornican, y otro día van a la iglesia con sus caras bien lavadas diciendo que son cristianas. Ese es el tipo de gente que me deja los mensajes diciéndome que yo soy diabólica y que es abominable lo que hago. Y bueno, ese es mi derecho de expresión. Si me critican a mí, pues ¿por qué yo no les puedo sacar su ropa sucia también, verdad? Y los testigos de Jehová, ¿qué dicen de los testigos de Jehová? Miren, aquí en mi casa, todos los días he tenido ese problema con los testigos. Vienen a veces a las 8 de la mañana, en día sábado o domingo, que es cuando mi hijo descansa porque trabaja de noche. Es un paramédico que anda en una ambulancia toda la noche recogiendo pacientes de un hospital a otro. Y viene a las 3, 4 de la madrugada muerto de sueño a dormir. Y vienen los testigos de Jehová a las 8 de la mañana a hacer esto. ¡Bam, bam, 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 bam! En la puerta. Y como nadie les responde, pues le dan a la ventana que está pegada a la cama de mi hijo, una ventana grande de cristal. Pero casi quiebran la ventana los malditos testigos de Jehová. ¿Nomás para qué? Para darle un papelito de la atalaya, que porque mira, Cristo te ama y que quieres vivir en el paraíso y que ya esto ya se va a acabar, la tierra se va a encender y va a arder y tú te vas a ir al infierno. Para eso hay que tener huevos para andar jodiéndole la vida a la gente en la calle haciendo eso. En vez de estar en sus casas, pues haciendo lo que les dé la gana con su religión. Y no andar jodiendo a la gente que no quiere estar en ella. Porque es obvio que a mí no me interesa su religión y se los he dicho de mil maneras. No, gracias, no me interesa. Yo no, a mí no me gusta ninguna religión. No solamente los testigos, ninguna. No, que mire que usted está en el pecado. Estoy en el pecado. Y ellos no. Ellos están en el cielo, en el paraíso. Bueno, aquí los testigos de Jehová, eso es de todos los fines de semana. Tocando a la puerta a las 8 de la mañana y no se quitan de la puerta hasta que la gente se asoma y les dice, no, váyanse, porque ahí se están, ellos tienen todo el tiempo del mundo de andarle jodiendo la vida a los demás. ¿Por qué no buscan otra cosa que hacer, divertirse, hacer con sus familias? Ah, no, porque para los testigos de Jehová no hay Navidad porque ese es pecado. No celebran Semana Santa porque también es pecado. No celebran los cumpleaños de nadie porque eso sí es pecado. Y venir a joder la puerta de la gente tocándole a las 8 de la mañana que está desvelada de trabajar, eso no es pecado. Pues eso sí que está cabrón, ¿verdad? En fin, este es un video muy diferente a todos mis videos. Porque ahora me estoy llevando parejo todas las religiones y no lo hago por maldad, ni porque me interese, ni porque sea una persona que juzga. Es porque estoy harta de todas las gente que me juzga. O incluso esta señora que trató de ponerme esta trampa, haciéndome creer que estaba en una situación difícil y que ocupaba mi ayuda, solo con el afán de poderme desacreditar ante el público y decir que soy una esto, que soy una lo otro. Pero que más sin embargo, pues ella quiere que yo tenga, que salve mi vida, que tenga una vida eterna y que la salvación de mi alma es muy importante y todo eso. Con ese fin ella según lo hizo. Pero de todas maneras a mí, yo les agradezco mucho que quieran salvarme mi alma, pero no creen que ese es asunto mío, es un derecho que yo tengo si la quiero salvar o no. Además, no porque me digan que estoy en el infierno voy a dejar de hacer lo que me gusta. Esto es lo que me gusta. A mí me gusta ayudar a las personas, aunque sea con un simple consejo, aunque sea con una esperanza de que todo va a ir bien, de que les va a ir bien en la vida, que no van a tener problemas, que tengan buenos sentimientos con el prójimo, que ayuden al prójimo en vez de estarlo atacando con sus creencias religiosas. Porque eso sí es realmente es pecado, el estar atacando a la gente porque te sientes con el derecho de que ya el cielo te pertenece y que no eres pecadora, cuando no se sabe cómo tienes la pudrición por atrás, ¿verdad?
cómo vives con, en tu entorno familiar, qué pecados son los que estás haciendo y que te haces la santa, la virgen y la buena, y juzgas a la psíquica. La psíquica lo único que hace es intentar ayudar al prójimo. Eso es todo. Con ningún afán de quitarle nada a nadie, ni de ofender a nadie, eso es lo único que hago. Ah, no, pero como los cristianos tienen un Dios tan poderoso, que es Don Pastor, esos son otros sinvergüenza, los tales pastores, ministros, se hacen llamar ministros, se hacen llamar capellanes, se hacen llamar apóstoles, pastores, en los mormones se hacen llamar obispos los que predican. Pero díganme ustedes una cosa, ¿qué es una religión? ¿Qué significa estar metido en un gremio de esos, en una congregación? Eso sale carísimo, porque los pastores o los líderes o como le quieras llamar, no les interesa la salvación del alma de nadie. ¿Saben qué es lo que les interesa a los pastores sinvergüenzas, hipócritas, ladrones, rateros? El dinero que van a obtener de cada miembro de la congregación. Porque eso sí, le salen con esa basura que según ellos es sagrado y es otorgado por el derecho que les da la religión, el cobrarles el 10% a cada persona que está en esa congregación. 10% de lo que trabajas tienes que pagárselo al pastor, más la ofrenda, más la limosna y todas las cosas que les piden. Ah, pero eso sí, la pobre gente trabaja duro para que el pastor tenga su diezmo al día, sus limosnas, sus ofrendas y cualquier otro pedo que se le afloje al pastor. A lo que el pastor se le ocurra, ahí va la gente a darle dinero. Entonces están tan engañadas estas pobres personas que están en esas congregaciones, porque creen que al pagarle al pastor esa cantidad están siendo privilegiados con un derecho en el cielo, un lugar, derecho a un lugar en el cielo. Creen que pagando aquí en la tierra ese derecho lo tienen seguro allá. Qué estupidez más grande, ¿no? Otra cosa, el pastor vive en las mejores mansiones, con todos los lujos, no hace nada, tiene sirvientas para todo, las mismas de la congregación van y le sirven. No tienen gastos de impuestos al gobierno, porque todas las religiones están exentas de pagar impuestos. Las religiones no pagan impuestos. Las iglesias no le pagan impuestos al gobierno. Los pastores viven con mucho lujo, tienen los mejores carros del año. Cada año agarran carros nuevos porque no repiten carro de un año a otro. Y todo eso lo pagan, ¿qué? Los que están en ese grupo religioso. Están siendo estafados a lo descaradamente y los muy tontos no se dan cuenta. Pero ese es un derecho de cada quien. Si se quieren hacer los tontos y seguirle amamantando la vida al pastor, pues que lo amamanten, ¿verdad? Yo nunca he participado en eso porque yo pago mis impuestos al gobierno de lo que trabajo y lo que gano. Yo pago puntualmente mis impuestos al gobierno, no a los pastores, ni a los sacerdotes, ni a ningún otro religioso. ¿Y qué hay de la gente que se dice que es musulmana? Esas son leyes todavía más estrictas, porque ahí sí que de veras es una religión que yo no comprendo, por eso no voy a decir muchas cosas. Yo lo único que voy a decir de los musulmanes es lo siguiente. Díganme si ustedes no saben, o si no han escuchado en las noticias, que cada vez que hay un ataque terrorista, ya sea en Estados Unidos o fuera de aquí, en Europa, en cualquier otro país del mundo, díganme si no son musulmanes los que han atacado y han matado millones de gente en todo el mundo. Cuando las Torres Gemelas de Nueva York las hicieron explotar con aviones, ¿quiénes fueron los que organizaron ese ataque? Religiosos musulmanes. Yo no entiendo esa religión. ¿Y saben cómo le llaman ellos a lo que hacen? Le llaman Guerra Santa. Porque según ellos, en el libro que leen, entre más gente pecadora maten, entre más gente infiel, nosotros somos los pecadores infieles para ellos, entre más gente le quiten la vida de manera impune, más bendecidos por Alá se sienten ellos. Porque ellos dicen que Alá, o sea, Alá es Dios.
Para ellos, cuando reciben una orden de Alá, la tienen que seguir, porque esa es una gran bendición que ellos reciben de Dios. Si Dios les dice que ataquen un cierto país y que se llenen de bombas sus propios cuerpos y que vayan y maten, ellos no le tienen miedo a la muerte. ¿Saben por qué? Porque la promesa que les hace su líder religioso es que el mismo día que pierden la vida van a estar en el paraíso ungidos con aceite bendito de Dios por las 11.000 vírgenes de las que habla en la Biblia. Díganme si eso no es estar chiflado. Matar gente por la religión es cosa dura, es cosa bien cruel, porque lo están haciendo en nombre de Dios. Eso es una abominación. Venir y matar, poner bombas en lugares donde van a morir todo tipo de personas, jóvenes, viejos, niños, y decir que eso es una bendición de Alá, eso es una verdadera abominación. ¿Qué dicen los que se hacen explotar con bombas en los lugares públicos? Antes de que aprieten el botón para que haga boom la bombita, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen? ¡Alá es grande! ¡Alá es esto! ¡Alá es lo otro! Aclaman a Dios en ese momento porque le están dando las gracias a Dios por dejarlos participar en un suicidio, en donde van a acabar con muchas vidas, porque eso es un paso directo, es un pase directo al paraíso. Esa es la creencia de los musulmanes. No entiendo esa religión, porque imagínense meterse en una religión que te dice que tienes que matar. O díganme si no estoy en lo cierto, que todos los ataques terroristas son por musulmanes. ¿Ustedes entienden por qué los musulmanes matan a la gente nomás porque dicen que somos infieles, pecadores? Por la misma basura religiosa que les meten en la cabeza. De que si porque están ahí ya son salvados, ya están benditos de Dios y que por lo tanto tienen el derecho de juzgar y matar a sus prójimos. Bueno, queridos amigos, espero que este video no les aburra porque está un poco largo y es pura charla nada más. Pero solamente quería aclarar ese punto y decirles a estas personas que se dicen llamar cristianos que dejen ya de estarme poniendo trampas y de juzgarme, porque no tienen ese derecho. Júzguense a ustedes mismos antes de mirar la paja del ojo ajeno. Vean la viga que tienen en el suyo propio para que puedan decir si somos o no pecadores los que estamos fuera de sus religiones. Yo les agradezco mucho, querido público, que pongan atención a este video y que por favor no me juzguen, que como les dije al principio y que iba a usar el derecho de expresión, eso es lo que he hecho. Y gracias por el apoyo, por favor vean el video y compártanlo. Como siempre les doy las gracias, muchas bendiciones para todos. Suscríbanse y los veo en el próximo video. Un gran abrazo de despedida. Bye.